Cuando compramos algún producto, más o menos sabemos cuáles son nuestros derechos. Lo que sorprende es que cuando nos venden algo, por ejemplo, tecnologías, teléfonos móviles, ordenadores, la información que nos ofrecen los consumidores es bastante sesgada, equívoca, engañosa. Un estudio que ha hecho comparando la información que dan a los usuarios cuando compras algo por parte de Oku, de todas las marcas más importantes que tienen que ver con las nuevas tecnologías, los ordenadores, los smartphones, todo tipo de teléfonos, demuestra hasta qué punto la información que nos ofrecen es deficiente, engañosa, con cierta picaresca. Por ejemplo, no siempre dan la información en el mismo documento, a veces lo dan en dos. A veces, en algunas informaciones, se ven contradicciones. Por un lado nos dicen que la garantía es lo que es, dos años. Pero en otro se dice que un año. Probablemente alguno picará. Y es lo que exhibirán muchas veces cuando alguien vaya a reclamar. Tenemos que tenerlo claro. Nuestros derechos son los que son. Y ponga lo que ponga en los documentos que nos den. Los fabricantes, las marcas, el derecho son dos años. Sabemos que tenemos derecho a sustitución, al arreglo, a... Otro tipo de alternativas, el que nos rebajen el precio, incluso si decidimos que nos lo arreglen y se sigue sin subsanar el problema, a que nos lo sustituyan, o antes incluso, siempre que no haya abuso por parte del consumidor, por supuesto. Pero es lamentable que esto que está ahí y que cualquiera puede verlo y que cualquiera puede ser víctima no sea vigilado estrechamente por quien tenía que controlar que estas cosas no pasen. Porque seguramente más de uno que conozca sus derechos, si tiene algún problema, sabrá exigirlos. Pero otros muchos, seguro que no. Y ya sabemos, si cuela, cuela. Lo hacen y se les tolera. Ahí está el problema.